Hola, ¿qué tal? Yo soy Sam de Biología con Sam. Como ya sabemos, las hormigas viven en grupos de individuos relativamente grandes que se comunican entre ellas y pueden coordinar trabajos en equipo, formando así una sociedad y a su vez una colonia. Las colonias de hormigas son todos los individuos que viven en un lugar determinado, ya sea cámaras subterráneas, tocones ahuecados de los árboles, bajo las rocas o incluso solo formando montículos en el suelo, como en el caso de las hormigas legionarias. Una de las características principales de las colonias es que estas se encuentran divididas en castas. Una casta es cualquier grupo de miembros que pertenecen a un tipo morfológico o grupo particular de edad o ambos, que se especializan en tareas particulares por periodos prolongados. Las castas de hormigas pueden ser de los siguientes tipos. Casta física. Se distingue por comportamiento y por anatomía, principalmente el tamaño. Casta temporal. Se distingue por su comportamiento relacionado con la edad. Casta fisiológica. Se distingue por un estado fisiológico que esté frecuentemente, pero no necesariamente vinculado a la anatomía o a la edad. Las castas de hormigas son, principalmente la reina, que es la hembra reproductiva con ovariolas completamente desarrollados. Se distingue de las obreras, ya que estas poseen tórax grande, abdomen grande, presencia de ocelos y presencia de alas que pierden después del apareamiento. Los machos. Generalmente estos no tienen un papel extra dentro de la colonia, más que recibir alimento mientras llega el vuelo nupcial. Y las obreras. Son hembras estériles con ovariolas reducidas o atrofiadas y que carecen de espermateca. La casta de obreras está subdividida en castas adicionales o subcastas, que cuando son morfológicas se denominan menor, media, mayor. Generalmente las obreras medias son los principales componentes de la sociedad y pueden variar en tamaño, mientras que las minor y las mayor son fácilmente distinguibles como dos distribuciones de frecuencia con modas distintas. Cuando las obreras mayor tienen una función principalmente defensiva, se les llama soldados. Las hormigas obreras son las que hacen posible todo el funcionamiento dentro de la colonia. Esta fue de forma general el cómo está compuesta una colonia de hormigas. Esperen los próximos videos. Yo he sido Sam de Biología con Sam. Si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete. Nos vemos la próxima.